Aprueban diputados en lo general la ley de tránsito para el estado de Querétaro. Con 22 votos a favor y uno en contra, esta ley contempla como objetivo principal el asegurar a la persona como eje fundamental. Refiere el uso de los carriles confinados para el transporte público, la penalización por puntos hacia los conductores, el registro de conductores y vehículos emplacados en el estado, un registro de infracciones, el uso de tecnologías, la regulación de las escuelas de manejo, así como sanciones a los peatones que hagan uso del celular o audífonos. En su oportunidad, el diputado Roberto Cabrera señaló que sin duda esta ley vendrá a beneficiar a los ciudadanos, pondrá orden a la movilidad y permitirá la accesibilidad universal. Es una medida legislativa para fortalecer las estrategias en materia de tránsito con una finalidad primordial, la de reducir el número de accidentes en nuestro estado, daños patrimoniales, daños físicos y pérdidas irreparables de vidas humanas. Son el enfoque y el objetivo y meta de nuestra ley de tránsito para el estado de Querétaro. En cuanto al tema del seguro obligatorio, el diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia realizó una reserva que proponía la implementación del seguro obligatorio de manera gradual, no por municipios, sino por modelos de los vehículos, misma que fue rechazada por el resto de los legisladores y dando pie a la aprobación de la misma, sujeta al reglamento que está en manos del Ejecutivo implementar para dejar claras las sanciones respecto a cada caso tratado en la ley. Por su parte, la diputada María Alemán manifestó estar a favor del seguro obligatorio, sin embargo, llamó a trabajar en un incentivo fiscal para apoyar a los ciudadanos que con esta medida puedan ver afectada la economía familiar. Será a partir del 1 de enero del 2018, cuando aquellos que cuenten con un vehículo en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués deberán contar con el seguro obligatorio. En el caso de Tequisquiapan, San Juan del Río y Huimilpan, el plazo para contar con el seguro es el 1 de enero del 2019, mientras que el resto de los municipios será a partir del 1 de enero del 2020. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.